Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión a Scars Above, un juego de terror, survival horror, en el espacio que tiene bastante buena pinta. Estamos jugando la demo, la cual podéis acceder todos de forma totalmente gratuita desde Steam, ¿vale? Y además, el juego está ahora viendo las opciones. Tiene supuestamente, además de que está traducido textos en español, también tiene doblaje en español, algo que me ha sorprendido porque es un juego indie, ¿vale? Entonces no lo sé, vamos a ver. Empezamos nueva partida, vamos a pasarnos la demo del tirón y si nos gusta, pues cuando salga el juego le daremos cañita. Así que vamos allá. ¿Comandante Robinson? ¿Tam? Sorprendente. ¿Mike? ¿Hola? ¿Dónde estáis? ¿Qué es este lugar? Igual, pero se me ha dejado en otro sitio diferente, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién era? ¿Dónde estoy? Vamos a ver qué tal, ¿oíste? Es juego indie de terror, survival horror, más bien. Así corremos. ¡Espera! Que tenga doblaje me parece brutal. Un juego indie, tío. La verdad. Ya sabéis que siempre solemos pedir mínimo textos traducidos, pero si ya tiene doblaje, de locos. ¿No serás tú la Tomb Raider espacial, amiga? ¿Qué lugar es este? ¿Puede ser? Ni idea. ¿Qué planeta es este? ¿El metaedro nos ha traído aquí? Estoy totalmente desarmado ahora mismo, ¿eh? ¿Qué quieres contar, amiga? Es una especie de estructura alienígena. De la misteriosa tormenta. ¿Qué está pasando? Hostias. ¿Qué nos destruyó? Capítulo 1. El miedo te mantiene alerta. Señal de emergencia SCAR detectada. Una señal de emergencia SCAR. Diario actualizado.
La aparición me ha llevado a una consola en medio de un campo vacío y me ha advertido acerca de una entidad peligrosa. En cuanto he tocado la consola, se ha desatado una tormenta horrible. El sonido era ensordecedor y, a medida que la tormenta enloquecía, vi una figura enorme y aterradora acercándose a mí entre la niebla. Me quedé inconsciente y desperté en un lugar que parece una ciénaga. Planeta extraño. Lo último que recuerdo de la Hermes es comenzar con el escaneo del metaedro. Hubo una explosión y lo siguiente que recuerdo es despertarme sola en este planeta desconocido. Me he encontrado con una aparición extraña que parece estar guiándome. De alguna forma, siento que debería seguirla y descubrir lo que tiene que enseñarme. Kate, o sea, nosotros. Soy la doctora Kate Ward. Siempre me ha encantado estudiar a los seres vivos. Si a eso le sumamos mi talento por darles vida a los objetos mecánicos, eso me convierte en la última pieza del equipo SCAR. Supongo que tener un doctorado en campos opuestos como la biología y la ingeniería mecánica es lo suficientemente extraño como para que resulte valiosa. Robinson. El comandante Robinson es un piloto militar consumado con innumerables horas de experiencia de vuelo. Es un líder orgulloso y se esfuerza al máximo para inspirar y motivar a sus subalternos. Richard es un hombre que infunde admiración en las personas que lo conocen. Mike, un físico brillante capaz de elaborar teorías y fórmulas nuevas sobre la marcha. Mike es la persona más joven en graduarse en el MIT. Su inteligencia solo se ve igualada por su alegría y optimismo. Fue la primera persona elegida para la Hermes y no me sorprende. Tamara. Tamara es una doctora especializada en enfermedades y condiciones raras, y también tiene un título en ingeniería. Es la mejor en su trabajo, lo que la convierte en una pieza clave de la tripulación, y resulta que además es mi mejor amiga. Tamara y yo nos conocimos en la universidad y no nos hemos separado desde entonces. Ambas nos unimos a la Academia Espacial y el resto es historia. SCAR. Equipo de Respuesta y Evaluación frente a Contactos Conscientes, también conocido como SCAR. La organización se creó con el objetivo de luchar contra las amenazas inminentes del espacio. Solo los científicos más famosos y los veteranos más experimentados se contaban entre sus filas. El debate sobre el metaedro estuvo candente unos meses hasta que la Junta de Directores decidió que miembros formarían parte del equipo SCAR, cuyo objetivo sería analizar un objeto alienígena extraño. Vale. Vale. Será de alguien del equipo. Tengo que llegar hasta ella. Recupera salud y cantidades limitadas de munición, pero los enemigos también le aparecen. Las barreras eliminadas. Ajá, activar pilar. Es como las hogueras de los Souls, entiendo eso, ¿no? Estos restos... son de la Hermes. Se habrán soltado de la nave al entrar en la atmósfera. Una mochila. Una mochila de operaciones SCAR. Está vacía, pero me será de utilidad. Mochila de SCAR estándar. Cuchilla eléctrica. Esta herramienta se emplea para cortar los materiales más resistentes de la forma más eficiente posible. La cuchilla eléctrica se inventó hace unos años y desde entonces se ha convertido en un elemento imprescindible de las misiones espaciales. Esta cuchilla eléctrica puede atravesar cualquier material. Mejor me la llevo. Vale, y para abrir el inventario. Selecciona un objeto de inventario, pulsa ahí, selecciona examinar. Vale. Hostias. Para escanear así tener información y recursos. Cuaderno de bitácora. Es una forma de vida invertebrada, similar a un arácnido. Se mueve rápido y el torso es pequeño. Al parecer va en grupos. Se puede craftear. Interesting. Saltador arácnido. Pese a su tamaño, estas criaturas superan a sus presas con ataques venenosos y enjambres copiosos. Pide de hasta que es muy resistente y complicada de cortar. El ciclo de crecimiento es muy corto, así que estos hierbajos pueden volver a crecer rápidamente. Qué bien. Ahora si queréis volvéis, máquina. Si queréis volvéis. Oye, pinta guay el juego, ¿eh? Veremos a ver cómo continúa.
Veremos, veremos. Pinta guay. Debe ser una especie de puerta. Pero no hay un mecanismo de cierre evidente. Cuaderno de bitácora. La puerta tiene un sistema interno. Los tres puntos en el borde parecen sensibles. Quizá una corriente eléctrica provoque una reacción. Puerta alienígena. Un punto de acceso alienígena con un sistema de alimentación interno. Sus propiedades físicas no parecen tener nada en común con las rocas y los metales de su alrededor. Tiene que haber algo por aquí para abrir la puerta. Debería echar un vistazo. Ajá. Cuaderno de bitácora. Esta planta no tiene cloroplastos, por lo que no puede llevar a cabo la fotosíntesis. Qué raro. Y el doblaje no me desagrada, ¿eh? La verdad. Incrementar la corriente solo un poco. Que no quiero freír la bobina. Vale, genial. Conseguido, Kate. Me acuerdo de esto. Mike y yo estábamos terminando el experimento eléctrico después de comer. Me mola cómo se abren los maletines también. ¿Armita? El Vera está intacto. Serás tú las suertes. Vale. Planta alienígena. Fresia celestial. Esta extraña planta rezuma un olor relajante de sus extraños capullos, lo que adormece las funciones sensomotrices. Vale. ¡Hostias! ¡What the fuck! Revienta, ¿eh? What the fuck? ¿Qué diablos ha sido eso? Me ha dejado bailando, ¿eh? Pensé que la electricidad lo estuneaba, por eso le he ido a atacar con... Cuaderno de bitácora. Las glándulas salivales de la cabeza... Cuerpo a cuerpo. ...que la criatura expulse una secreción venenosa. Parece que el tejido muscular es muy vulnerable al fuego. Nos curamos. Escórpido arácnido. Mitad araña y mitad reptil, su escupitajo venenoso es casi tan letal como las afiladas garras, así que enfrentarse a esta criatura no es moco de pavo. Si queréis, máquinos. Es como si caminara entre entrañas. Estará la madre, ¿no? Parece. Cuaderno de bitácora. Organismo grande con patas articuladas. Los compuestos químicos en el abdomen pueden crear una explosión al calentarse a cierta temperatura. Inmolador arácnido. Cuando ataca, los compuestos químicos de su abdomen se mezclan y provocan explosiones. Esto inflige daño a los enemigos, pero también acaba con su vida. Vale. Voy chungo de salud. Y aquí más enemigos. Cojonudo. Capacidad máxima. Cuaderno de bitácora.
He encontrado un extraño cubo alienígena que irradia ondas cerebrales. Reúne cubos de conocimiento para obtener puntos de habilidad. Enviar información directamente al cerebro. Es otro de esos pilares. A ver... Un cubo alienígena bastante peculiar. Irradia ondas cerebrales, por lo que puede transferir información directamente al cerebro sin ningún tipo de cables. ¿Eso nos van a atacar? Acércate a los pilares para usarlos como punto de reaparición si mueres. Vale, al interactuar con él recupera salud, munición, energía y resistencia. Además, los enemigos reaparecen. Vale. Esos cables son de la Hermes. Cables de la Hermes. Hay que ir hacia allá. Es una especie de tejido de carne. Tengo que atravesarlo. Esto químico de inflamación se puede usar como proyectil térmico para esta puerta, entiendo. Cuaderno de bitácora, tejido orgánico resistente. Pero parece que las esferas están llenas de éter etílico. Seguro que es inflamable. Una especie de pilar que levita parece que reacciona a mí. ¿Qué función tiene en el planeta? Irradia una gran cantidad de energía y está caliente al tacto. Vamos primero por aquí. ¿Qué mierda? Ah, vale, es eso. Un poco feo esto, no te voy a engañar, ¿eh? Cuaderno de bitácora. Es un recipiente para una criatura autóctona. La cáscara parece altamente inflamable. Contiene un organismo formado casi por completo. Mejor no tocarlo. Qué bien. Algo se ha tragado la nave, me parece, ¿no? Este equipamiento es de la Hermes, pero... si estuvimos ahí hace una hora. Al comandante Robinson le encanta... Don Quijote de la Mancha. El libro favorito de Robinson. No tengo claro si empatiza con Don Quijote o si se ve reflejado en él. Siempre bromea con que lo lee cuando siente que está enfrentándose a unos molinos. Parece que lo ha estado leyendo últimamente. Mítico Don Quijote, loco. Todo el lugar está cubierto de una especie de residuo orgánico. Apuntes de Robinson. Son un montón de apuntes sobre el pilar que hay fuera. Vale. Ya hemos leído todo, ¿no? Cuaderno de bitácora, comandante Richard Robinson. Desde que abandoné la Hermes, he empeorado. La membrana. Tengo que quitármela. He recuperado algunos componentes eléctricos. Quizá pueda fabricar un dispositivo incendiario con la UIB. ¡Quemar la membrana! ¡Hay que limpiar el cuerpo! ¿Desde que abandonó la Hermes? Pero si estábamos ahí hace nada. Suena... diferente, como enfurecido. Parece a mí que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Te diría. Vale, ¿y cómo cierro esto? Ah, para recogerlo. Módulo térmico. Quizá... sí,
puedo imprimir un emisor personalizado con la UIP, conectarlo al módulo térmico y encajarlo todo en el bastidor de la soldadora. Cargador térmico, ahora expulsa proyectiles candentes. Las armas pueden provocar efectos concretos en los enemigos, como quemaduras, envenenamiento, ralentización, etc., o ayudarte a superar obstáculos que serían infranqueables. Presta atención al icono de efecto y a la barra encima del objetivo. El icono cambia cuando la barra se llena y se activa el efecto. Quemé ese tejido de carne. Oh, y me llevo la UIP. Habilidad personal. Gasta puntos de habilidad en las ramas de xenobiología e ingeniería, que desbloqueará habilidades personales nuevas a medida que continúa su viaje. Vale. Un 20%. Aumenta la duración. Aquí no puedo. No tengo puntos. Aún. Vale, la movida es cómo cambio yo de arma. Vale, al 1, 2, vale. Ok, así. Zenyu. Por la info. Lo sabía. Necesito que está más guapo, máquina. Tejido membranoso. Patrón vertical similar a una telaraña, pero hecho a partir de tejido rígido, fuerte y muy resistente. Tú otra vez. Huesos. ¿Humanos? Un montón de huesos. Restos esqueléticos de un organismo salvaje con la mayor parte de la carne disuelta. La médula ósea es rica en carbono. Medio cuerpo aquí de alien, tú. Cabeza de escorpio arácnido. La cabeza se arrancó del cuerpo violentamente. Debe haber sido una batalla cruenta entre dos criaturas, seguramente territorial. Que el escorpio perdiera la cabeza no implica que perdiera también la pelea. Hostias. Más experiencia. Vale. Esto está visto.
por esas criaturas. Para buscar respuestas. Hasta donde haga falta. Créetelo. Tiene también exploración y tal, mola. La verdad es que me está sorprendiendo gratamente. Punto de disponible es 1. Ahora sí. Vale, gestión de carga para correr más. Mochila mejorada no podemos. Esta sí podríamos. Botecas y munición en un arma. Vale. Y de aquí. Esto aumenta un 20% la salud. Aquí no podemos. Vale, vamos a gastar aquí sin duda. Tener más vida. A tope, ahí se ve abajo a la derecha que tenemos la barra de salud más grande. Abajo a la derecha, dicho. Abajo a la izquierda, perdón. Aquí en el agua los revientas con la eléctrica, ¿eh? Los desintegras. Elimina todos los efectos negativos y sus consecuencias. A la F. Mantente a volador para seleccionar un consumible en la mitad inferior de la rueda. El consumible seleccionado se coloca en el espacio rápido y se puede utilizar pulsando F. Todos los consumibles gastan una cantidad concreta de fibra. Vale. Se lió, ¿no? Se lió gorda. ¿Suficiente con dos? Interesting. Vale, tiene pinta que va a ser por ahí. Vamos a revisar por aquí atrás. Me tiene totalmente enganchado el juego, ¿eh? Sí, sí. Me mola, me mola. I like it. Si a vosotros también lo que te hacéis, que solamente tenéis que apoyar el vídeo como estolicazo, claro. Cuaderno de bitácora. He catalogado todos los suministros médicos de la misión. Hay cosas potentes. Refuerzos, estimuladores, biopotenciadores. Sé que nuestra misión tendrá muchas situaciones desconocidas, pero esto es pasarse. Más vale prevenir que curar, supongo. Quito el veneno. La movida es que... Ahí. Equípatelo. Y me curo.
complicando la vaina bastante, bastante, bastante. Increíble. ¿Para qué sirve una estructura de esta magnitud? El monolito. ¿Distribuir la corriente? Una estructura gigantesca que llega hasta el cielo y que parece ser una pieza importante de la infraestructura de este planeta. No sé qué papel juega en todo esto o por qué se encuentra aquí. Además, muy buena demo, tío. Me molan las demos que son así larguitas. No soy yo muy de demos, pero cuando son demos así completas me mola. ¿Hasta dónde llegarías? La mochila de Robinson. Eso es que ha estado aquí. Debería echar un vistazo para tratar de averiguar sus movimientos. La mochila está cubierta de residuos orgánicos. Mochila estándar de SCAR, identificación SC7391, propiedad del comandante Richard Robinson. Está cubierta por una capa de materia orgánica de origen desconocido. Vale, es lo mismo. Robinson debió perder el equilibrio y se sujetó a esta piedra. Parece que tenía problemas para andar. ¿Un pie? ¿O qué es eso? ¿Una bota? La bota de Robinson. Al parecer, caminaba en dirección al agua. Organismos carnívoros similares a gusanos que segregan saliva ácida. Podría derretir tanto el traje como mi piel en segundos. Como que para meterse, ¿no? No es plan. Ahora se verá lo que ocurrió, ¿no? Tenía problemas para caminar, pero se lanzó al agua repleta de gusanos que se unieron a él. Parece que se fusionaron con su cuerpo. ¿Qué te ha pasado, Richard? Su señal está al otro lado. Parece que logró librarse de los gusanos de alguna forma. Yo no aguantaré nada. No sé yo. Debo encontrar la forma de pasar. Me parece a mí que está infectado. No sé por qué me da. ¿Qué opináis? Veo los puntos de corriente de la puerta desde este lado. Esta es la puerta por la que hemos visto antes el alien cruzar. Por aquí, en teoría, debería de poder pillar tótem de esos, ¿no? Que llegar hasta allí. Veremos a ver cómo. Vale, eso disparando tiene pinta que... Hostia, que sí tiene pinta. Me ha quitado vida. No te digo más. De ahí va a salir un bicho y lo sabes. Ya está. Al golpear diferentes partes del cuerpo inflige más o menos daño, incluso provocas comportamientos distintos en los enemigos. Algunos puntos débiles son de colores y solo se pueden romper al infligir la superficie, la, canti-
cantidad de un tipo de daño concreto. Daño eléctrico, azul brillante o daño térmico naranja. Vale. Esto huele a boss. Mucho espacio de aquí para luchar, ¿eh? ¡Madre mía! Correcto. Vale. Naranja. ¡Hostias! No le doy, tío. Chungo darle, ¿eh? Que si lo mantienen mucho, ahí le di. Eso ha sido espantoso. Un poquito. La agresividad de estas criaturas no encaja con los patrones de comportamiento territorial. ¿Hay algo que cause tales hostilidades? Cuaderno de bitácora. Esta criatura está cubierta por una capa protectora de roca sedimentaria de los alrededores. El corazón expuesto está lleno de un líquido corporal altamente inflamable. Exoaluvial. Parece que estas montañas caminantes son muy resistentes al daño en el exterior, salvo por un par de puntos débiles en el estómago y la cabeza. Encontré la mochila de Robinson, así que pasó por aquí. Está en mal estado. Apenas es capaz de andar. Las pruebas indican que entró en las aguas repletas de gusanos. La señal está al otro lado, así que tengo que encontrar la forma de pasar. Lombrices de bilis. Estas ascárides son peligrosas y parecen actuar como depredadoras, sobre todo en grupo. Tienen filas de dientes en los bordes interiores de sus bocas de varias capas. Evitar el contacto en la medida de lo posible. Es primer miniboss, te diría, ¿no? Primer boss, quizá. Vale, por allí parece que es el camino principal. A ver qué hay por aquí. Pues no. No es un miniboss. Es un enemigo, sin más. Porque hay aquí otro. Muerto. Fibra. Igual sí que hay que bajar a ver eso, ¿eh? Parece que este es el principal. Vamos a ver qué hay ahí. Puesto de avanzada Tetra, bioma pantanoso. Informe. Las mutaciones están en la fase 3. Los especímenes se envuelven en un material mineral que crea un caparazón exterior como de piedra. Su estructura genética es estable. El miembro alfa de la manada crece exponencialmente, lo cual resulta prometedor. Fragmento de código genético recolectado. Es una especie de grabación. Parece el informe de un experimento. Tuberías expuestas. Parece que las tuberías forman parte de un sistema de despliegue de alta presión. Una cadena de suministros de envergadura planetaria es una maravilla tecnológica. El exomaterial de las tuberías es muy robusto y resistente. Parece que las cadenas moleculares solo se debilitan ante la explosión al ácido. Muy bien, por cierto, ahí, ¿qué hay? Nada.
a ser eléctrico. ¿Qué te apuestas? ¿Qué era esa cosa? Nada bueno, seguro. Para variar. Vale, estas criaturas, parece que la secreción congela el agua. Sí, parece que las babas hielan el agua. Mejor que me quede en la superficie congelada si no quiero que me coman. Escarabajo mortis. Este insectoide gigante se alimenta de la materia orgánica de sus alrededores, al mismo tiempo que repele otros parásitos gracias a las toxinas que expulsa desde sus glándulas. Criogénico. Está todo congelante con partículas de hielo. Se puede utilizar como munición criogénica. Vale, pero hay que hacerse el arma, claro. Sí, ¿no? Con eso podremos hacer caminos. Mierda. Casi. De momento ninguna muerte. Me voy librando. ¡Ay, ay, 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 que la lío! ¡What the fuck! No me di cuenta. ¡What the fuck! Espérate, que igual muero ahora. Joder, se pone la cosa turbia, ¿eh? Tú puedes. Turbina, turbina, tú. Este es enorme y produce una gran cantidad de esa secreción congelante. Casi la lío. Esto ya no puedo usarlo más. Ah, es que cuesta fibra. Vale, vale. Mira qué pedazo de escarabajón, tú. Buah. Ahí está el cerebro y las vías neurales que llevan algunos órganos. Esta glándula segrega el fluido criogénico que congela el agua. Qué guapo está, tío. Vale, ¿y qué? La mezcla de ácidos digestivos disuelve la flora local y la convierte en una materia homogénea. Parece que la bioelectricidad contribuye al proceso. Parece que el deutocerebro genera una corriente eléctrica. ¿Y qué más? Falta uno. Ah, los apéndices rezuman el fluido que congela el agua. Falta una, tú. Y tiene que estar por este lado.
No tiene más. Ah, mira ahí. Esta vía neural conduce grandes cantidades de bioelectricidad. La criatura mezcla bioelectricidad con lo que digiere para generar una enzima, la cual utiliza para crear fluido criogénico en la glándula pineal. Si cojo una muestra, quizá pueda replicar el proceso. I like it. Quizá pueda usar esto para fabricar un dispositivo criogénico en la UIP. Podría ayudarme a pasar por donde están los gusanos. Vale, lanzamisiles criogénico. ¿Lo fabricas aquí así, tal cual? Pensé que había que ir a la mesa o algo. A ver si este dispositivo funciona. ¡Funciona! ¡Qué guapo, tú! Congela. Pensé que les congelaría. Huevo criogénico. Secto azul. La criatura tiene una glándula enorme que segrega una enzima congelante, la cual parece tratarse de un mecanismo de defensa. El color azul de esta criatura es producto de las proteínas de su sistema digestivo. Parece que se agrupan alrededor de un espécimen más grande. Huevo criogénico. Larva en las fases iniciales de desarrollo que genera enzimas criogénicas. Las glándulas responsables de ello son las primeras en desarrollarse. Sí, se congeló. Eso sí. Perro. Para mí la peor es la incendiaria. Al menos contra esta peña. Oh. Boss. Okay. El alfa. Buah, el alfa me lo va a explicar fácil, ¿eh? Ven ahí. Hit, ¿en serio? Ahí te pillé. Vamos, vamos, me quiero pasar la demo sin morir, va. Hostia, esa no me la esperaba. Cambió el patrón ahí.
mira, acerté. Justo había que darle mientras venía corriendo. Como un gorila, tío. Había avisado a alguien. Muerto. Ha sido complicado. Habilidad personal. Vale. Pero no tengo puntos. Se va desbloqueando esto, vale. Okay. Pero puntos no tengo nuevos. Cazador cazado. Esta criatura demuestra un comportamiento de alfa, es muy territorial y atacará a todo lo que amenace sus dominios. Tiene pinta de que va a haber más gente, o sea, más como este. Protector de energía fásica. Se puede utilizar el UVP para crear una barrera capaz de absorber el daño. Protector absorbe el daño durante un breve periodo de tiempo, pero se rompe y sufre demasiado daño. Vale. Pulsa F para activar la barrera protectora que absorbe todo el daño mientras dura o hasta que se rompe. Utilízala para evitar el daño de 5 ataques y así completar el tutorial. Vale, 3. 4. Ok. Aquí, máquina. Ir hacia allá primero. A ver qué tenemos. Joder. Me pasa siempre igual, tío. Vale. Pedazo de demo, joder. Esa compuerta, ni idea de lo que es. Esta energía, la batería portátil. Hay que ir hacia allá. Por aquí, ¿qué hay? Empieza a llover. Ya puedo decir oficialmente, locos, que cuando salga este juego le voy a dar caña, Me está flipando, la verdad.
Me está flipando. Fibra. El gameplay además muy adictivo. Mola, mola. Por aquí nada. No sé si este es el camino principal o no. Parece que sí. No, no lo es. Perro. Tengo un punto de habilidad. Vale. Podemos subirnos la resistencia. Porque esto no me deja. Esto tampoco. Sí, vamos a subirnos la resistencia. Y ahora hay que ir por el otro camino. Cara de pepino. Me gustaría subir ahí, no te voy a engañar. Hay experiencia. Amigos mojados se congelan antes, vale. Tiran piedras, cuidado. Pero no entiendo eso de enemigo mojado, ese congelante, le estoy dando. Ahí. Corta un huevo, no sé. A ver cómo te lo explico. Oh my god, me ha reventado. Ya. Se han fumado un porro, Está difícil. Tío, ¿por qué no le afecta el fuego? A lo mejor por la lluvia, no entiendo. Da igual, tío. ¿Por qué? ¿Te dais cuenta que les da igual, tío? No entiendo nada. Justamente me hace un ataque. Cuando congelo, tío, luego me hacen un ataque, tío, en donde no enseñan el pechito, ¿sabes? Casualmente. What the fuck? Quedar sin balas de nada. O sea, es que no les hace efecto el fuego. No entiendo nada. ¿Veis?
No estoy entendiendo la vaina, locos, ya os digo. Que les estoy dando y no les hace efecto el fuego, no sé. Igual tengo que huir, no sé. Es que no lo entiendo, sinceramente. Datos nocivos de Gimeno en un cartucho listo para lanzarlo como proyectil. Me he muerto de milagro. ¿Todos han pirado? Ahí están. Y sequísimo de balas. Cero de vida, o sea. Sí parece que le revientas más. Vale. Helado y luego dándole con la electricidad. Claro que ahora no tengo electricidad, o sea que... He roto hasta el escudo, al notas. O sea, me están enseñando antes, todo el rato, que lo naranja es 100% fuego. Y ahora resulta que como llueve le tengo que dar con la electricidad a los de fuego. Me lo podrían haber explicado eso, ¿no? Me quedan dos balas. Sí. Acabó, perro. Madre mía, han acabado hasta sin blindaje, ¿sabes? Y yo sin nada de balas. Joder. Es una especie de consola. Faltan dos piezas. Vale, faltan dos triangulitos, ¿no? Joder, qué parte más chunga esta, tú. Uf, se complicó mucho, ¿eh? A lo que duraba ahora, ¿sabes?
Dos segundos satura máquina. Chispa concentrada, extrae la energía de los artefactos. Bueno. No has durado ni dos segundos, maquinón. Uno de los drones. Observador. ¿Observador? ¿Qué está observando? Esta máquina voladora está diseñada para vigilar de forma automática. El bastidor del dron está lleno de componentes de grabación visual y de sonido, los cuales están conectados a una fuente para evitar enviar los datos de forma continua. Artefacto alienígena, artefacto extraño fabricado con los mismos materiales desconocidos que conforman la mayoría de la arquitectura alienígena y que parece que podría activar tecnología. Ahí tenemos uno. Que este dispositivo forme parte de algo mayor. Tenemos uno, pero nos falta otro. Falta otro más. Claro, ojo porque vuelven a salir, ¿eh? Carga. Joder. Vale. Me olvidé de usar la barrera protectora igualmente, ¿eh? Siempre, tío. Falta uno más. Tiene pinta que para cruzar por ahí. Vale, pero... Vale, me queda la parte de arriba por ver, ¿no? En serio, tío, qué pedazo de demo. Brutal, estoy flipando, ¿eh? Joder. Llevo ya una hora de juego, tú. Poca broma, ¿eh? No, pero aquí ya estuve. Aquí no hay nada. Me falta un triángulo de esos. Por ahí pillamos atajo. No sé por dónde es. La verdad es... Ah, por aquí.
Allí. Vaya. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Hostias, casi me engancho. Hostias, ¿ya? Easy peasy, ¿no? Este le hemos visto bien lo que había que hacer. Hemos leído la mente. Las protuberancias en la espalda de la criatura sirven para almacenar grandes cantidades de enzimas digestivas. Al romper las protuberancias, se le causa mucho daño y se la incapacita. Vale. Coloso omnívoro. El hambre de esta bestia insaciable solo es comparable con su tamaño. Devora todo lo que se encuentra y no se detiene ante nada. Sus puntos débiles son su boca abierta y el tejido de grasa que le crece en la espalda. Ok. Aquí está el otro este. Un artefacto alienígena. Podría resultar útil. La mutación genética afecta a los niveles de agresividad de la criatura. La hostilidad de las mutaciones de fase 3 ha aumentado varios niveles. Sigo con la observación y recolección de fragmentos del código del material genético. Vale, lo tenemos, vámonos. ¿Hay aquí más experiencia otra vez? Resting. Resting. No sucede nada. Debería escanear el interior de la consola para ver qué pasa. Parece que hay tres fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación están conectadas a la parte superior de la consola. Vale, la Z derecha. En teoría esta está bien, ¿no? ¿O qué? Vale, Z. Esta sería la S, esa es rara. Aquí iría la primera. Esta está bien. Y luego... Los símbolos en las fuentes de alimentación me son familiares. La N. La central. Pero esta... Ahí... Ya está, ¿no? ¿No? Pero vamos a ver, es esta. Pero es que el giro, tío, es horrible, loco. Está bien. La N va en la central. Si tú lo dices.
Esas pirámides tienen los mismos símbolos que las fuentes de alimentación. ¿Qué pasaría si los coloco correctamente? Más fácil ponerlo al tuntún y ya está. Vale, ¿y la puerta de atrás roja, tío? Tecnología que parece magia. La tormenta es igual que antes. Tengo 11 metros. Él nos destruyó. Nunca supimos lo que estaba por llegar. El guardián. ¿El guardián? Vale, fabricamos 4 cargas de hielo. Lobby. Es que con el agua estando mojados el fuego no les afectaba. Tiene su lógica, ¿no? Pero no sé, no me lo esperaba tan complejo en ese aspecto el juego. Habilidad. Los... Momentito. Vale, tenemos un punto. No podemos subir nada, solo esto. Vale, para curarlo más rápido, me gusta. Dios. Me dejan... pasar. Es mi cuerpo. La membrana. Tengo que eliminarla. Digo yo que está infectado ese pavo. Vamos a encontrar con un zombie. Y justo ahí se va a acabar la demo. Y cuanto más. De momento 0 muertes, ¿eh? Toquemos madera. Oh my god, otra vez eso. El guardián. He visto la entidad de la tormenta de nuevo. La aparición se refiere a ella como el guardián y es el responsable de destruir a la gente de la aparición. Me aterra, su presencia es perturbadora, pero debo seguir adelante. Tengo que encontrar a Richard.
Why not? ¡Quemar! ¡Quemar la membrana! ¡Quemar! 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 ¿Qué le pasa a Richard? Pues nada bueno. Tiene pinta. Va a ser hostil seguro, ya te lo digo yo. Ahí está. Hola. ¿Comandante Robinson? Kate, he estado esperando mucho tiempo. Tengo el miedo. Richard. Estaba claro. El miedo me ha mantenido alerta. ¡Brutal! ¡Quemar la membrana! Encima te incluyen el boss. ¡Ay, confiar el cuerpo! Vale, tiene fuego aquí. Mierda. Joder, es muy rápido. Es un mierdón que te cagas, ¿eh? Porque tienes que cargar el disparo, tío. Ahora quieto un rato, macho. Ahora. Me he reventado ahí, ¿eh? No, esa no. Está plagando el agua. Vale, son dos fases de fuego. Ahí. ¿Está todo infectado? ¿Estamos tontos o qué? ¿Todo está infectado? Tengo que congelar esto, ¿eh? Es que está todo infectado, colega. Todo. Qué locura, tú. El tema es que lo rompe. A ver.
para curarme. No, no. Mierda, no, lo guardó. Voy a morir. Está todo infectado, tío. Vamos, dale. Joder. Qué voz más guapo tú, ¿eh? Increíble. Brutal. Richard. Brutal. Richard, lo siento mucho. Yo no tenía otra opción. ¿Qué te ha pasado, Richard? Tam. Mike. Espero que estéis vivos. Van a estar igual. Muy guapo el juego, la demo. Y la nave está ahí. Necesito ahora. Necesito llegar al lugar del impacto. Has alcanzado el final de la demo. Gracias por jugar. Me ha encantado, loquete. Este juego lo veréis por el canal completo cuando salga, ¿vale? Miraré a la fecha, pero creo que todavía no tiene fecha. No lo sé, no estoy seguro. Voy a mirar a ver. Nada, loquetes, la fecha de lanzamiento pone coming soon, es decir, pronto. O sea, que todavía no se sabe. Me ha encantado. Si os ha molado a vosotros, ya sabéis que lo podéis apoyar como este licazo para amor cuando salga. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.